sí, como dices, de Guadalajara en Tecos, ahí fue cuando estaba, digo, ya en un equipo profesional, digamos, porque estaba en, hace mucho tiempo estaba en Chivas, tenía 10 años y realmente pues no, a esa edad yo no veía como que el profesionalismo de jugar en un equipo de primera. Y bueno, pasé a un equipo a Gigantera, que era en Chivas, y después ahí a un colegio que tenía una tercera división. Termina el torneo de tercera división y me voy a Tecos. Y ahí empieza todo. La primera semana lloraba. O sea, así, tal cual, me quería regresar, no quería estar allá. Hablaba con mis papás, saben que regrésenme, no quiero estar acá. Y no por el club o no por que sea malo, sino porque realmente no tenía conocimiento de qué podía llegar a pasar o si era bueno para mí, si era malo. Yo tenía 16 años, una persona, un chavo normal que tenía mis amigos, mi escuela en Guadalajara, mi familia, y realmente para mí un cambio así fue totalmente diferente. Entonces sí fue muy difícil el adaptarme. Y me acuerdo que yo hablé hasta incluso con el, creo que era el presidente o el directivo, un directivo de allá de la Roma, y me preguntó literal que si quería estar acá, si me gustaría. Y yo le comenté que sí, que encantado. A él. Estaba hablando con otra persona que me había acompañado al viaje y realmente le dije, güey, ¿qué hago acá? O sea, ¿a qué vine a Italia? O sea, ¿por qué estoy aquí con la Roma? Porque tenía 17 años, ya había cumplido 17, pero yo decía, no manches, es que si me vengo acá, me quedo y mi familia y esto y el otro. O sea, estaba pensando como un niño, realmente. No lo veía como alguna oportunidad. Pero hablé con esa persona que me acompaña y me dijo, güey, aprovecha esta oportunidad. Entonces, cuando hablé con el directivo, le dije, me quedo. Pasa que la noticia se hace allá, se hace como trending topic, porque salió una foto, creo que la has visto, y que yo estaba hasta adelante. Entonces, pues los medios empezaron a estipular que quién era, que así y así. Y bueno, allá fue cierto que iba para allá, pero el directivo me dijo que iba a hablar con Santos para ver qué pasaba, si se podía llegar a alguna negociación o algo. Y bueno, acá en Santos, híjole, fue un torneo, yo creo que de ensueño, porque a pesar de ser Liga de Ascenso, suena trillado que diga de ensueño, pero sí fue, no sé, teníamos todo a nuestro favor. Realmente ese torneo, los jugadores estaban a lo que, o sea, pensando lo mismo que pensábamos todos, la directiva, todos teníamos como que el objetivo muy claro. Y realmente eso nos dio para campeonar. Ahora ya, os digo, lo veo más como profesional, más como un estilo de vida. Ya creo que eso va, como dice, va ligado de lo de la escuela, partiendo una carrera. Eso es importantísimo para mí. Pero como objetivos personales, obviamente, quedar campeón, porque gracias a Dios me ha tocado la fortuna de quedar campeón en algunos equipos, en los equipos que he ido, creo que me ha tocado esa suerte o de llegar a instancias importantes o de quedar campeón. Y eso me motiva y digo, bueno, el equipo que está, el cuerpo técnico que tenemos, se da para hacer eso. Como ámbito personal, quedar campeón, jugar y mantenerlo. Obviamente aportando para el equipo. Quizá admiración por Cristiano, pero el profesionalismo. Obviamente, cómo juega, cómo eso es totalmente increíble. Pero cómo es su profesionalismo, creo que me he basado mucho en eso. Para poder yo aprender cosas en Juárez, cuando estaba en ascenso, en valorar, en madurar, todo eso, creo que sí lo veo como el. Pero bueno, hay muchísimos jugadores que me encantan, como juega Messi, obviamente. Pero digo, sí, en ese aspecto, más bien es admiración, no es tanto un ídolo. Lo de la regla, realmente, te soy sincero, no me viene ni me va, ¿sabes? Yo hago mi trabajo y creo que a muchos les afectó, a otros les benefició, pero es como todo, es fútbol. Y el que demuestre está. Sencillo, no hay de que esto, lo otro, no. El que demuestre y el que tenga nivel para poder jugar está. Y realmente, digo, el nivel que tiene la Liga MX es bueno. Es buena, realmente es una liga competitiva, es una liga que cualquier equipo te puede ganar. Pero siento que sí hay cositas que aún faltan por mejorar, pero se puede dar para que sea una liga muy, muy fuerte.